Quiero mandarle un saludo a Juan Carlos de Patriotas Furiosos. Un tremendo saludo por su aniversario. Sigan dando la pelea. Ustedes saben que, bueno, todos nosotros somos parte de la resistencia. Es mucho éxito. Porque su éxito es nuestro éxito. Hola amigos, finalmente después de varios meses de negociaciones, turbias entre, podríamos decir, algunos miembros de la ultraizquierda, del Partido Comunista, de lo que han llamado socialismo democrático y también de Chile Vamos, que por lo general son bastante blandos, después de largas negociaciones que en lo particular yo las he encontrado innecesarias, este grupo de políticos llegó a un acuerdo para generar las bases para un nuevo proceso constituyente que solamente ellos quieren. Lo personal yo no lo quiero y hay mucha gente que no les importa porque piensan que hay cosas más importantes en nuestro país que son, por ejemplo, preocuparse del crecimiento económico, de la generación de empleos, de la inversión, en fin, de una serie de cosas, de también, por ejemplo, frenar la inflación, por ejemplo. Y también de controlar, como todos ustedes saben, la delincuencia. Es decir, hay temas que son los temas económicos en general, los que más preocupan a la ciudadanía, pero más que eso, la ciudadanía está preocupada por la seguridad pública. Pero esta gente durante meses ha estado negociando y fraguando un nuevo acuerdo para nuevamente ir por un acuerdo constituyente, que esta vez se llamará Consejo Constituyente, o también Consejo Constitucional, si quieren alguno, y tendrá 50 miembros elegidos, señalan democráticamente, pero vamos a ver cómo son elegidos democráticamente, vamos a ver bien las bases, con mayor detención yo creo que mañana, para ver cuáles son las bases con las cuales van a ser elegidos esos nuevos 50 constituyentes. Ojalá que no sean tan basura como los que estuvimos anteriormente, como los que escribieron el mamarracho. Y aparte de los 50 constituyentes, van a haber 24 expertos. ¿Expertos en qué? Me imagino que en materias constitucionales, que finalmente deberían ser los que hacen la constitución y que los otros solamente van a aprobar. Pero finalmente, este breve contacto era para decirles que este grupo de políticos que nos ha puesto los enfoques, los esfuerzos en las prioridades nacionales, como les dije anteriormente, el tema económico, el tema de seguridad pública, sino que lo han puesto en el tema constitucional que a todos nos tiene absolutamente aburrido, finalmente llegaron a un acuerdo de crear un Consejo Constitucional, porque ya no hay en qué nombre ponerle, ya no le pueden poner convención, porque la convención ya a todos nos hace oler el estómago, esa terminología. Y ahora han llegado a la conclusión que le van a poner Consejo Constitucional y que va a tener 50 miembros elegidos por elección directa y 24 expertos. Así que mañana, con más calma, analizaremos cada punto de este nuevo cuento que se han creado los políticos para salir del paso, para negociar, para quedar contentos entre ellos. Porque a la ciudadanía, en términos prácticos, les importan otros puntos. En fin, nos estamos viendo, queridos amigos. Patriotas Furiosos.